Cordial saludo. Seguimos en nuestro proceso de formación con las funciones matemáticas y trigonométricas. En este caso vamos a trabajar con la función sumar puntos y punto conjunto. Esta función, al igual que sumar puntos y, que lo vimos en nuestra formación anterior, identificábamos que era cuando necesitaba obtener la sumatoria de unos datos cuando se cumplía con un criterio específico. Cuando utilizamos la función sumar puntos y punto conjunto, estamos hablando de como mínimo tener dos argumentos o hasta 127 criterios se podrían definir en esta función. Entonces estamos hablando de una función bastante robusta, donde me va a permitir tener hasta 127 criterios. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos, a agrandar un poco esto. Tenemos un primer ejemplo donde dice ventas perfumería de contado. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Sumar las ventas que se realizaron de la sección perfumería específicamente que fueron realizadas de forma en efectivo, de contado. Entonces voy a colocar en color amarillo aquellas que cumplen con esta condición. Dice perfumería de 56 euros. Forma de pago de contado. Esta entraría dentro de la sumatoria. Acá aparece otra, perfumería 4560 de tarjeta, no la tendría en cuenta. Perfumería 850 de contado. Perfumería 1575 de contado. Entonces, ya sabemos que son tres valores que se deben sumar, dado que son aquellos que cumplen con esos dos criterios específicos. Entonces vamos a darle igual, sumar puntos y punto conjunto. Mucho cuidado, inicialmente la función sumar puntos y punto conjunto nos va a solicitar el rango suma. Recuerden que cuando encontramos o vemos la palabra rango, nos está diciendo, nos está solicitando que debemos ir a seleccionar como mínimo dos o más celdas. En este caso, el rango suma corresponde a los valores de las ventas realizadas por ese almacén. Punto y coma. Ahora sí, empiezan a aparecer los argumentos. Entonces ahí nos damos cuenta que aparece rango criterio 1. Aquí el orden de los criterios no le va a alterar el resultado final, la suma de esas ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo iniciar con la forma de pago o con la sección. Entonces en este caso, rango criterios 1. Digamos que voy a iniciar con la forma de pago. Entonces selecciono porque me están pidiendo rango. Me están pidiendo un rango. Entonces debo seleccionar en este caso todas las celdas que hacen parte de esa forma de pago. El criterio correspondiente, contado. Ese sería el criterio correspondiente. ¿Qué pasa si lo escribe en minúscula? ¿Qué pasa si lo escribe en mayúscula? No va a pasar absolutamente nada porque es una función que no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. No hay problema. Ahora, punto y coma, ya me está pidiendo el rango criterio 2. En este caso sería la sección a la cual él debe ir a buscar y cuál sería su correspondiente criterio. Perfumería. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Vamos a ver. Entonces aquí nos damos cuenta que nos da 0. Y si identificamos lo que se cumple con criterios, debería habernos dado 80,25 euros. Fue las ventas realizadas con esos dos criterios. ¿Qué sucedió aquí? Muy sencillo. Aquí sucedió lo siguiente. Esta forma de pago no nos altera el resultado porque, vuelvo y le repito, sumar puntos y punto conjunto es una función que no requiere que los datos estén en mayúscula o minúscula, o que estén escritos tal cual como está en el rango. Recuerden que es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. El problema lo tenemos en el segundo criterio. ¿Por qué? Porque al escribirlo no se tuvo en cuenta la tilde. Acá hablamos de perfumería, pero no hablamos del argumento que realmente se encuentra en la base de datos, que es perfumería. Miren que tiene la tilde. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa fue nuestra situación. Si yo le coloco la tilde, automáticamente me da los 80,25
qué fue lo que se vendió. Ahora, entraríamos en una posible situación y es que esto es lo delicado de las bases de datos. Eso lo estábamos hablando cuando veíamos las funciones de texto. Esto es lo delicado. ¿Por qué se vuelve delicado? Porque puede suceder que si no tenemos una persona específica haciendo la labor de digitación y podemos estar cambiando entre las personas que digitan, muy probablemente algunas personas digiten de una forma, otras de otra. ¿Eso qué va a afectar? Esos resultados finales. Y eso es lo que generalmente sucede cuando se obtienen los valores, que no dan, que no compensan, que son diferentes. Y esto se debe a la digitación. Entonces, miren lo que sucedería si este dato me lo hubieran digitado sin tilde. Automáticamente a estos 80,25 se me van a restar estos 80,50. Ahí lo tenemos. 80,25 menos 8,50, 71,75. Claro, porque él ya está sumando solamente los que tengan perfumería. Y como este quedó como perfumería, entonces no me va a tener en cuenta ese valor. Entonces aquí muchas personas se la juegan y entonces empiezan a sumar una parte con perfumería, con la tilde, los otros sin la tilde, y eso se vuelve muy complejo. Entonces aquí podemos hacer uso de unos elementos que se llaman comodines. Vamos a iniciar con el comodín signo de interrogación cerrado. ¿Qué es lo que hace ese comodín? Reemplazar un solo carácter. Él reemplaza un solo carácter. Entonces, ¿qué hace ese comodín? Pónganle cuidado a su funcionamiento. Como yo necesito reemplazar esa I, que puede venir con tilde o sin tilde, entonces sencillamente yo lo reemplazo con un signo de interrogación cerrado. ¿Qué está haciendo ese signo de interrogación? Me está reemplazando cualquier carácter que haya ahí, aún así, no necesariamente una I con tilde o una I sin tilde. Por error, digamos que la persona no hubiera colocado perfumería, sino que hubiera colocado perfumer y en esa I hubiera colocado, por ejemplo, un 1, o una P, o una L, o otra A. Él me está reemplazando cualquier tipo de carácter que hay ahí. Entonces, al darle Enter, recuerden que me había dado 70 y... Venga, volvamos a mirar con la tilde. Me había dado 71,75, obviamente porque no me tuvo estos 8,50 del que venía sin tilde. Ahora, ¿qué va a hacer? Que como voy a reemplazar ese carácter, vuelve y me tiene en cuenta los 8,50 de perfumería. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Que este argumento de perfumería, con tilde o sin tilde, él lo está teniendo en caso para cualquier situación. Entonces aquí yo ya me despreocuparía del criterio. Aquí yo ya estaría despreocupado y tendría la tranquilidad de que si fue digitado con tilde o sin tilde, pues eso no me afectaría en mi resultado final. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ventas de perfumería con descuento. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ver involucrada nuevamente la sección. Y se va a ver involucrada nuevamente la forma de pago. Voy a quitarle los colores amarillos a estos elementos para que resaltemos en este caso los que entrarían a esa situación, a esas condiciones, perfumería con descuento. Entonces nos damos cuenta que la columna que van que la función sumar puntos y va a tener en cuenta son estas dos, sección y descuento aplicado. ¿Cómo me doy cuenta que hubo un descuento? Porque tiene que ser un valor superior a cero, al 0%. Si hay un valor superior al 0%, significa que hubo un descuento, que le aplicaron descuento a esa persona. Entonces, en este caso, este cumpliría con la condición. Miren que el descuento del 15% en la perfumería, este perfumería también lo tendría en cuenta. Ya mire que para mí es indiferente la forma de pago. Si fue de contado o fue de tarjeta, porque realmente en lo que están buscando es que haya tenido descuento. Miremos otra perfumería, este fue 0% de descuento, no tuvo esa opción y este tampoco, 0%. Entonces
los dos valores que debe sumarme son estos dos, que me deben dar 101,60. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, como tenemos dos argumentos, vamos a llamar a la función sumar puntos y punto conjunto. El rango suma, pues los valores que él va a sumar. Rango criterio 1, en este caso digamos que el descuento y el criterio. Entonces, como es un argumento, vamos a colocarlo entre comillas y le vamos a decir que es mayor al 0%. Todo lo que sea mayor al 0 es porque tuvo descuento. Ahora, rango criterio 2, nuevamente la sección. Y el criterio aquí ya sabemos utilizar comodines. Entonces ya no nos interesa si lo escribieron con tilde, sin tilde. No es que no me interese si fue bien escrita la palabra. Obviamente que yo siempre se los he dicho, hay que tratar de manejar muy buena ortografía en la digitación de las bases de datos, porque mire las situaciones, problemas que se pueden generar. Pero en este caso, para evitar eso, pues simplemente lo que hago es que reemplazo el carácter por un comodín. 101,60. Eso quiere decir que el ejercicio me dio bien. Y para finalizar, vamos a hacer un ejemplo donde vienen tres argumentos: perfumería, de contado y que lo haya vendido la vendedora Marta. Entonces, nuevamente, sumar puntos y punto conjunto. El rango suma, pues son los valores que voy a sumar. Rango criterio 1, empecemos con el vendedor. Miren que no importa el orden. Marta, mire cómo está escrito acá. El argumento Marta. Rango criterio 2, puede ser la sección. El criterio, entonces aquí no me voy a complicar. Y rango criterio 3, mire que cómo se va aumentando acá los rangos. Recuerden que permite hasta 127, o sea que es una función demasiadamente robusta. Y el criterio de contado. Cierro el paréntesis. Aquí nos debería darnos 71,75. Verifiquemos. Perfumería Marta de contado, correcto. Este lo va a tener en cuenta. Marta con tarjeta, este no lo tendría en cuenta. Carolina tampoco. Y Marta de contado, muy bien. Estos son los dos valores que va a tener en cuenta. 15,75 y 56. Vamos a ver cuánto nos daría eso. 71,75, 71,75. Entonces ahí tenemos el funcionamiento de la función sumar punto. No se les olvide el punto sí, punto conjunto. Ese es el funcionamiento. Ahora vamos a continuar con unas funciones también demasiadamente importantes que tienen que ver con las funciones estadísticas. Dentro del grupo de funciones estadísticas, pues Excel tiene una gran cantidad y gran variedad de funciones estadísticas. Como siempre se los he manifestado, pues no necesariamente vamos a ver todas, vamos a ver puntualmente el funcionamiento de unas. En este caso vamos a iniciar con la función contar. Entonces vamos a mirar contar para qué sirve. ¿Cuántos datos numéricos hay? Entonces, si yo le doy contar, mire lo que dice. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces voy a seleccionar este rango. Cierro y me dice que es 6. Entonces, ¿qué hace contar? Va y mira en cada celda, en ese rango, cuáles tienen números. A ella no le interesa qué cifra hay en cada celda. A ella lo que le importa es que al revisar esa celda haya un dato numérico. Como aquí lo hay, empieza 1, 2, 3, no hay nada. 4, texto no lo va a contar, no hay nada. 5. Acá hay un dato numérico, pero está combinado con un dato letra. Entonces, alfanumérico no me lo va a contar. 6. Ahí tenemos el funcionamiento de contar. Vamos a pasar a la función contara. Vamos a ver qué hace contara. Cuenta el número de celdas no vacías. Entonces, a diferencia de contar, esta función va a contar aquellas celdas que no estén vacías. ¿Eso qué quiere decir? Que para ella ya es indiferente si hay letras, si hay números. Lo importante es que no esté vacía. Al darle Enter, me va a dar 8. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Voy a pasar a la función contar punto blanco, que me imagino que ya se están dando cuenta para qué nos va a servir. Entonces ella lo que hace es que cuenta aquellas celdas vacías. 1, 2, 3. Y voy a llegar hasta contar punto sí para que identifiquemos algo, porque es que quiero que ustedes se den cuenta que estas funciones pueden ser muy utilizadas. Lo que pasa es que uno pensaría, bueno, ¿y eso en qué lo utilizo? ¿Y eso para qué? Ya les voy a mostrar un caso real. Entonces, en contar puntos sí, me dice el rango, me dice cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4. Entonces, estoy seleccionando el rango y el criterio, pues en este caso, zapato R4. Como también es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas, no va a pasar nada si yo la escribo en minúscula. Si la escribo en mayúscula. En este caso, tres veces. Zapato R4. 1, 2, 3. Ahora, miren, por ejemplo, miremos este posible ejemplo. Miremos y verán lo interesante que se vuelve la función. Miren esta. ¿Cuántos zapatos se encuentran en la base de datos que corresponden a la referencia R? Entonces yo lo que quiero hacer aquí son unos cambios. Entonces miren, tenemos este R4. Voy a hacer que este cambie y no sea G67, sino R67. Voy a colocar que este sea el R azul, un ejemplo. Y que este sea otro R4, no importa. Miren que aquí se me minimizó porque ya los R4 precisos solamente es 1 y 2. Pero en este ejercicio me están solicitando que por favor verifique de esta base de datos cuáles son los zapatos que tienen la referencia R. Entonces aquí nos damos cuenta que está el R4, 1, el R67, 2. El R azul 3 y este R4 4. 4 unidades o 4 productos que tienen esa referencia. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que a usted le tocaría hacer varios contar sí, uno para que contara los R4, uno para que contara los R67, otro para que contara el R azul. ¿Qué va a pasar ahí en esos casos? Pues que se vuelve muy complejo estructuralmente. Hablando, digámoslo así, con la función. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otro comodín que no hayamos visto, que es el comodín asterisco. ¿Qué permite el comodín asterisco? Reemplazar una cadena de texto, reemplazar una cadena de texto cualquiera que sea. Un carácter o una cadena de texto, cualquiera que sea. Vamos a entenderlo mucho mejor acá. Entonces me dijeron, vea, necesito que me cuente, contar puntos sí, en este rango, todas las referencias de zapato R4. Entonces yo le voy a decir zapato, yo sé que empieza con R, yo sé que empieza con R, pero no sé con qué termina. Si 4, si 67, si rojo, si negro, si blanco, si de punta cuadrada. Entonces, si yo hiciera esto, no me serviría porque yo simplemente él me buscaría que empiece con R y que luego me reemplace por un solo carácter. O sea que aquí terminaría sucediendo la misma de arriba. Miren, me daría 2 porque él estaría reemplazando un solo carácter, en este caso el E4. R, que empiece con R y que siga con algo, no importa lo que sea.
Entonces, en este caso, este. No me contaría este porque este tiene dos caracteres. Entonces, me tocaría hacerlo de esta manera. Dos caracteres para que ahí sí me contara específicamente este. Se volvería muy complejo. Entonces, en este caso, yo le digo, vea, yo necesito que sea zapato R y que tenga un asterisco. ¿Qué significa asterisco? Que no me interesa la cadena que esté de ahí para adelante. Vamos a ver. Oh, miren. El resultado, 4. Vamos a ver. R41, R672, R azul, 3 y R4, 4. Ahí la tenemos. Entonces este asterisco lo que hace es que me implementa una cadena de caracteres cualquiera que sea. Números, letras, espacios, lo que sea. Lo importante sí fue que le especifiqué en el momento de contar que requería que fuera zapato. Empezara con R y de ahí para adelante no me interesa lo que fuera. Listo. Ahora miremos un caso real que era el que les quería compartir. Entonces a mí me pasa lo siguiente. Cada vez que yo entrego al SENA finalización de cursos, yo debo entregar un reporte de las personas que ganan, de cuántas personas tuve matriculadas en ese curso. Entonces pasa lo siguiente, miren que yo al final tengo un listado de aprobados o no, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que a mí me toca pasar informe de esto. Entonces miren lo que yo tengo. Total aprendices matriculados, miren la función que yo tengo ahí, igual contara. ¿Sí la ven? ¿Qué me está contando ella? Me está contando todo este rango. ¿Y por qué la puse a que contara todo este rango? Porque si aparece aprobado o no aprobado, significa que hubo una persona matriculada en ese curso. Hubo. Entonces, como el contar a cuenta celdas no vacías, eso significa que así aparezca aprobado o no aprobado, hubo una persona que se matriculó. Entonces, por eso la tengo ahí. Entonces, ella automáticamente me muestra el número de estudiantes. Ahora, aprobados. Miren la función que estoy utilizando, contar punto sí. De ese mismo rango, cuénteme los que aprobaron. Lo mismo pasaría para no aprobados. Entonces tendría un contar sí de ese rango, no aprobados. Y antes, cuando empezó la situación de la pandemia, anteriormente nos tocaba entregar un informe de asistencias. ¿Qué significa? Si ustedes se dan cuenta en mi listado, mire que aparece la fecha. Y aparece algo que dice videoconferencia. ¿Para qué hago esto? Para identificar si esta persona asistió o no a la videoconferencia. Obviamente el que aparecía en vacío significa que no asistió. Entonces yo con un contar punto blanco sacaba esa estadística. Yo por ejemplo le decía contar punto blanco. Yo le decía cuénteme todo este rango, las celdas que están vacías. Porque yo no puedo hacer ese proceso manual, eso se volvería inmanejable. Entonces, digamos que ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, decía, del día tal, 17 aprendices no asistieron. Ahora yo arrastraba esto. Del día tal, 18 aprendices no asistieron. Porque nosotros teníamos que medir el nivel de asistencia frente al uso de herramientas tecnológicas, para poder identificar si la falta de conectividad se debía a que la persona había desertado o porque no contaba con el dispositivo tecnológico o porque no tenía plan de datos o etcétera, etcétera. Pero teníamos que sacar este informe. Entonces, mire que son funciones que en la vida real se pueden aplicar. Ahí está. Voy a cerrar este archivo. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Ahora, si veamos a contar puntos y punto conjunto, muy parecida a la función que acabamos de ver, que es sumar puntos y punto conjunto, aquí ya estamos hablando de que vamos a contar cuando se cumple con varios criterios, con dos o más, cuente el zapato XX en el almacén zona occidente. Entonces necesitamos un contar puntos y punto conjunto, rango criterio 1, podemos empezar con el almacén. El criterio dice que occidente y rango criterio 2 dice que producto XX, zapato XX.
Cierro y ahí aparece. Dos veces está ese producto. Zapato XX en centro no lo cuenta. Zapato XX en occidente lo cuenta. Y zapato XX en occidente lo cuenta. Ahí lo tenemos. Ahora me voy a pasar a la función max. Muy fácil. Dice, ¿cuál es la caja con mayor existencia? Entonces podemos utilizar la función máximo. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, si yo le doy igual max y selecciono estos valores, él me va a devolver el valor más grande encontrado en ese rango. Pasamos a min. Min es exactamente lo contrario de max. Va a encontrar el valor más pequeño en ese rango de datos. Perdón. Qué pena, se me disparó aquí por error este rango solamente es este de acá. Muy bien. El min, entonces ahí nos damos cuenta que de este rango de datos el dato más pequeño, si eso cambiara automáticamente lo actualiza, miren. Y si aquí cambiaran el max y yo colocara que hay uno de 125, pues el dato mayor se volvería el 125. Max y min. Ahora promedio, ustedes lo conocen. Dice, ¿cuál es el promedio de edades de los vendedores? Entonces, igual promedio, selecciono esto y lo que él hace ahí, como estamos hablando de edades, pues las edades, a uno cuando le preguntan la edad, uno no dice, ay, yo tengo 25 años, 7. Se dice, ah, yo tengo 25 años o tengo 24 porque todavía no he cumplido los 25 o tengo 26. Entonces, este le vamos a quitar los decimales. Para que ahí nos haga una aproximación y el resultado en este caso es 29 años. Entonces, un promedio es la suma de estos elementos dividido la cantidad de elementos sumados, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, él sumó todas estas edades y las dividió por 11. Pero mire que aquí yo no, cuando yo utilizo la función promedio, no tengo que decirle slash dividido 11. Porque ya promedio sabe que debe sumar y que debe dividir. Listo. Ahí tenemos a promedio. Y aparece dentro de las estadísticas una función que se llama promedio.si, muy parecida a contar.si y a sumar.si. ¿Qué hace promedio.si? Pues me devuelve el promedio de un criterio específico, de un grupo de datos donde se debe cumplir un criterio, uno. Entonces, aquí nos dice. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, promedio.si, rango. En este caso, el rango pues, sería el departamento. El criterio sería compras. Si yo lo dejara hasta acá, no me daría. Mire, porque él no puede aquí coger compras más compras más compras dividido 3. No puede hacer eso. Entonces aquí me toca colocarle el último argumento que es el rango promedio, que en este caso son las edades que va a promediar. Ahí está. Y eso daría 31 años. Entonces, ¿qué hizo él? Simplemente buscó los del departamento de compras, sumó esos tres, quedaba, daría 93 y 93 dividido 3 da 31. Ahí está. Eso es un promedio punto sí. Y para finalizar, tenemos promedio punto sí punto conjunto, muy similar a sumar punto sí punto conjunto, donde me dicen cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur, ventas y zona sur. Entonces, promedio, como me están pidiendo dos argumentos de rango promedio, vuelvo inicio con las edades, porque esas son las que él va a promediar. Rango criterio 1, puede empezar con la zona o con el departamento. Empecemos con la zona. ¿Cuál zona? La zona sur. Y ahora el departamento. ¿Cuál departamento? El de ventas. Recuerden que es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. No nos va a afectar en lo absoluto nada. Tenemos que 26,5. Vamos a promediar. Vamos a. Ahí tenemos 27, 27 años. Sí, vamos a quitarle pues los decimales. Entonces,
Ahí tenemos el resultado. ¿Qué hizo él? Buscó venta sur, este ventas norte no lo va a tener en cuenta, 28 más 25, 53 divididos, 26,5, ¿cierto? Y como lo que hice fue disminuir decimales, me aproximó a 27, correcto. Ahí tenemos entonces el funcionamiento de las principales. En este caso no estoy diciendo que las otras no sean principales, sino en nuestro ejercicio, en nuestro curso de las funciones estadísticas, contar, contara, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto, max, min, promedio, promedio punto sí, promedio punto sí punto conjunto. Y pues al inicio vimos la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces, eso es todo. Les agradezco mucho y continuamos con nuestro proceso de formación.